Comienza il diretto Cerditos. Festeggiate come campioni Campioni perché Milano non è Milano. Italia è Milano! Gran victoria, gran victoria, gran victoria del Milan señores. El día de hoy hemos podido hacer una contra-remonta, una remontada. Y es que el Milan hoy ha ganado 3 a 2 con un Rival. Que bueno, que todo el mundo esperábamos ganarle como el Frosinone. Y bueno, una victoria muy importante. Una victoria que, eh, sobre todo en una jornada como la de mañana, que va a tener ese interyuve, ese encuentro directo. Pase lo que pase, el Milan va a recortar puntos a los de arriba. Por lo cual, pues bueno, obviamente al Inter ya es lejana la posibilidad de remontarle. Aunque ahora mismo la tara está pareja porque le faltan dos partidos. Si los ganan, obviamente se van muy lejos. Pero por lo menos, pues bueno, nos deja ahí la posibilidad de recortar puntos viendo a los objetivos eh, a corto plazo, o sea, de jornada a jornada. Por lo menos en esta. Puede ir bien y va a ir bien, pase lo que pase mañana, un empate, una victoria de cada lado, va a ser que el Milan le recorte puntos a uno o al otro o a los dos. Por eso es algo importante la victoria del día de hoy. Una victoria que me deja muy contento. Tenía tiempo que no me emocionaba con un partido de Milan tanto, o sea, a lo mejor no emocionarme, tampoco fue que me desnudé en la calle loco, pero sí que me divertí, o sea, grité los goles, pues es que también estamos en un momento complicado. Y más bien los partidos contra equipos pequeños son los más complicados porque como que siempre pasa algo que los acabamos empatando o perdiendo. Y bueno, hoy lo hemos ganado muy bien. Eh, me parece que los mejores hoy... Diría que el mejor lo doy a. Lo doy a. Eh, a Giroud, creo que Giroud fue de los que estuvo más acertados el día de hoy, gol y asistencia, grandísimo cabezazo el primer gol, creo que es un gol que hacen pocos delanteros, también porque tiene que cabecear corriendo hacia atrás y realmente que se Girú con la cabeza, gente, es como gol, con los pies o es mejor que muchos con los pies, realmente que es muy muy bueno y bueno, los datos ahí lo avalan, creo que llega a 11 goles en Serie A y a 2 en la temporada. Número, gente, muy, muy buenos. O sea, aparte, también así. O sea, es que Giroud no es solo goleador, sino que también asiste. Es el máximo asistidor y goleador del equipo. Y creo que con esta asistencia se puede meter, creo en el primer lugar de la serie A. Voy a chequearlo, porque creo que estaba empatado con. Estaba empatado, creo que con uno del Inter, puede ser, o uno de la Juve, no me acuerdo. Voy a chequearlo. Pero bueno, gente, números increíbles para que quien cree que aún todavía Giroud es un viejo, que no sé qué. Bueno, Giroud, te. El máximo asistidor de la serie A con 8 asistencias. Sí, estaba empatado con Marcos Turán. Y aparte es el tercer máximo goleador eh, de la serie A eh, con eh, 11 goles. Así que bueno, gente. Ahí están. Datos. Datos y no opiniones. Eh, segundo lugar, Leao. Creo que fue clave en todo el partido. Tal vez yo, de los mejores partidos que hemos visto en los últimos tiempos, a Leao. Sigue sin marcar, pero por lo menos asiste y es clave en general en el encuentro. Estuvo muy acertado en los uno contra uno. Gran centro para Giroud en el primer gol. Eh, lo que no me gusta de Leao, gente, es que. Es como. Es como que tienes un arma muy potente, pero con poca precisión. O sea, Leao hace cosas increíbles, pero puede hacerlo mejor y de forma para mí sencilla. O sea, creo que a Leao le falta es. Levantar más la cara o cuando se entra, saber a quién la centra. O sea, al menos tener un, un objetivo o una zona medio cercana al jugador que la puede recibir. Porque yo creo que Leado para mí centra, o al menos en lo que ven en las imágenes, sin ver. O sea, no ve quién está, sino que la tira por tirar. Y por eso tantos centros de Leado no acaban en gol. Y si para mí ya, de esos centros que tira, tirar a la mitad, a sea un jugador del Milan, muchos más acabarían en gol. Porque creo que muchos los tiras sin ver. Pues es que hubo hoy varias jugadas en las que tira el centro y están todos adelante. Tira el centro y están todos atrás. O sea, como que entiendo que a lo mejor también puede ser culpa de los receptores. Que no se dividen unos atrás, unos adelante. Pero realmente creo que tampoco. O sea, hay que ser mm, o sea muy ciego para darte cuenta que están todos de un lado, todos de otro. Y justamente lo tiras por donde no hay nadie. O sea, creo que también. Ese para mí es un error de leado. Pero igual ha estado muy bien Y el segundo Jovic Bueno, perdón, el tercero A ver No, Jovic no Voy a poner a Gabia O sea, Jovic fue el gol y ya está Pero me vale, o sea, hiper me vale O sea, aquí, de los que estuvo bancando Y de los muy pocos Somos una espécimen rara en extinción De los que bancamos a Jovic De cuando, el día que llegó Lo, lo tienen ahí en los videos De cuando llegó Jovic eh, Yo sí que le di una, una oportunidad Y miren, siete goles ya en la temporada Y creo que una asistencia o dos eh, bueno, ¿qué más quieren de Jovis? Aparte entrando 10 minutos, que yo dije, bueno, va a entrar 10 minutos, pobre diablo. Tiene que hacer lo imposible y mira, lo hizo. Lo hizo literalmente. Una que tuvo y para adentro. Lo que tiene que hacer un 9. Da igual cómo, da igual eh, las la jugadas, o sea, que haga goles. O sea, eso es lo que se ve a lo, a, en los delanteros a final de temporada. Un 9 que haga mil jugadas lindas, inteligentes y pases claves para el, el fan medio de fútbol no vale si no hace goles. Por lo cual, los 9 es que hagan goles. Y eso hizo Jovich y esto también hizo Giroux. Pero para mí de ese lugar se lo lleva Gabbia. O sea, gente, Gabbia. No debería llamarlo Gabbialdini. O sea, ha vuelto. En modo. Prime. Nesta. Prime Aldini O sea. Nada más por las formas de las que se barre. Me hace recordar mucho a. justamente a, a Paolo. Que Paolo y Nesta pues se barrían mucho en el partido. Y justamente, pues bueno, él hoy se ha como tres o cuatro veces y todas muy bien. Y más bien les diría que me fijé mucho en su partido porque estuve hoy sí que viendo el partido de forma concentrada al 100%. Y me encantó y me pareció que nada más tuvo un error, que fue una jugada que le gana uno contra uno el Dembasek, que estuvo aparte muy bien. También lo dejó atrás una vez a Theo, a Dri, a Reinders, estaba muy bien. Por lo cual... Le tocó ahí bailar con el mejor del equipo contrario, aparte de, de Soule. Eh, pero el resto estuvo perfecto. Hubo un par de recuperaciones, justamente una jugada que salta de base a cateo y queda ahí bien parado para hacer una buena jugada. ya ni da tiempo de pensar y se va y se la quita. Muy muy bien y bueno aparte ya le ponen la cereza al pastel con ese gol. O sea, un gol que bueno, obviamente no hace falta que haga ni lo que se espera de Gabia. pero lo hace. Asistencia magnífica de Girú. Creo que el centro lo tira Benacer o... o Teo. No me acuerdo muy bien, no me acuerdo quién tira el centro. Pero bueno, Giroud, gente, o sea, desde arriba es. Más, más bien yo creo que Giroud. Mmm, ¿Creen que hay un mejor cabecedor en Europa ahora mismo que Giroud? O sea, o, o mínimo es top 3. O sea, yo creo que nada más Cristiano y Ramos tienen esa efectividad. Pero o sea, ¿cuántos goles ha hecho Giroud de cabeza o Asis de cabeza en su carrera? O sea, debe ser un dato que seguramente sea de los más altos de la historia. Pues es que ¿cuántos jugadores marcan tanto de cabeza? O sea, a lo mejor alguno de la premia, a lo mejor algún Chris Wood, uno, uno de estos, pero Giroud, eh, top, 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 top. Y bueno, Gabbia, justo para empujarla, llegó bien, por lo cual ma magnífico partido de Gabia. Eh, y bueno, cuarto lugar o mención honorífica para Luca Jovic, gente que bueno, obviamente... Eh, causa mucha felicidad cuando bancas un jugador. Cuando mucha gente te mata en el chat, te comenta, Pipo, vende humo, eh, Pipo, te ilusionas con lo que sea, no sabes de fútbol, te gustan los muertos, eh, no sé qué, no sé qué, Taremi. Bueno, gente, Taremi lleva 3 goles en la, en la temporada 4 o 5. En una liga mucho peor. Eh, y Jovic llega, lleva más goles que él Y aparte llegó gratis. O sea, ¿qué más quieren? O sea, ¿qué más quiere? Literalmente el destino funcionó para que se hiciera la cosa correcta y, y poco más O sea, ahí están los resultados, un tipo que obviamente tampoco para mí, o sea, cuando yo me saco, me he echo flores por estas bancadas A jugadores que han sido muy funados por la gente que está bien parte del equipo, no me hacen tampoco sentir tan crack o tan... Sabio, por es que basta ver el pasado del jugador. Jovic la reventó en el Frankfurt y fichó por el Madrid. No cualquiera llega al Madrid. Ahí tienes un antecedente muy importante. Y Pulisic del Dortmund, capitán de la selección americana, que hizo un gran mundial. Eh, y aparte Chelsea, que estuvo también muy bien aparte de, de la última temporada en el Chelsea. Dio pena como ha dado los últimos dos años, por lo cual era fácil bancar a estos jugadores. Y creo que ahora mismo pues ya han visto la gente que a lo mejor no confiaba. Que sí que estaban para eso. El resto, bueno, hay puntos bajos, obviamente. Lo, lo vamos a hablar en las puntuaciones. Pero para cerrar el video del de pospartido. Polémica, penalti bien pitado para ellos. Le ha deja un, un brazo y largo. Segundo gol de ellos. Error de mañana para mí. Esa error para mí de Adeli Que creo que Adeli es el que no está en la zona. Y no persigue a la marca. Por lo cual ya deja el espacio. Se ve obligado Gabbia a tener que ir a marcar a una zona que no es la de él. Que es el del mediocampista medio, medio que estaba ahí, que creo que era de lee porque estaba ya Benacer y fuera Reinders. Benacer es el que marca la marca que tenía que tener Gabbia Pero al tener que Gabbia tomar otra que no es suya, deja la suya sola, por la cual Benacer tiene que tomar la de Gabbia. Y ahí llega tarde. Mañana, mal parado, pero para mí es más culpa de mañana que de, de cualquiera. O sea, creo que mañana no se puede comer ese gol. Tiene también mucha mala suerte de que justamente. Pone el pie bien para hacer el típico bloqueo de portero. El pie así como que así. Pero eh, justamente el balón pues, medio rebote y le salta por encima del pie. Igualmente, o sea, si no se fuese movido, la fuese parado. Pero se mueve y ahí pues la, la pelota entra. Eh, no, Cristóbal, no es error, debe Benacer. Te informe por qué. El Milan estaba jugando. O sea, yo también. Yo creo que cualquiera fuese pensado eso y muchos lo deben pensar. Eh, que fuera error de Benacer porque es el que sale en las fotos Pero no, o sea, el fútbol es más que el que sale en las fotos O sea, literalmente Elmina está jugando con un 4-2-3-1 O un 4-4-2 Depende del de momento del partido Porque hubo muchos cambios Y en ese momento estaba jugando Benacer eh, Por la derecha Y Adli Adli y Benacer Por lo cual, o sea, Benacer va llegando Desde su lado a cubrir Una marca que no es suya Obviamente llega tarde porque eh, Porque ser está marcando una marca que no es suya Es la de Gabbia que Gabia va a marcar una no, no, que no es suya O sea, ahí fue un error De bloque De bloque pero para mí es más culpa de mañana Que o sea, le tiras un disparo a el primer palo y el rastrero O sea, no eso es un error para mí de mañana Clarísimo Clarísimo, clarísimo eh, o sea, porque tampoco es un bombazo, tampoco es un, es un disparo mordido, o sea, es un disparo recto y tampoco el quemarropa, eran como 3 metros. Yo creo que era perfectamente parable y más para mañana. Eh, me me saludo, hasta quiero y soy hombre. <laughs> un saludo para Ángel. Eh, y bueno, el resto. Eh, contento por la victoria. Vamos a ver la tabla para dejarlo puesto en el video y que la gente lo pueda ver más tarde. Igual ahora aún falta que juegue. El Boloña y el, el, el Creo que es solo, creo que es. Puede ser, sí. Que ese partido me lo voy a ver después que acabe aquí el directo. Que va, va a jugar Zirze, el creador del Coito. Eh, y bueno, estamos a 49. Eh, estamos a 4 de la Juve. Y a eh, 5 del Inter. Claro, el Inter le faltan dos partidos. la Juve le falta uno. Claro, la Juve pierde mañana. Y nos quedamos a 5. A lo mejor lo mejor que mañana puede pasar es el empate. Pero bueno, en verdad... A ver, vamos bien, ¿eh? O sea, mira, tenemos en todos los últimos partidos ninguna derrota. O sea, estamos en una buena racha, pero obviamente eh, lo clave sería meter pura victoria y esperar en un milagro. Pero obviamente, o sea, viendo los partidos recientes y la cantidad de goles que nos hacen, que somos la sexta peor defensa de eh, Italia, con 27 goles recibidos. O sea, más bien sí, somos la peor. O sea, sí, mira aquí... 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, somos la novena, la novena o la décima peor defensa de Italia, gente. Siendo un equipo de top 3, mínimo. O sea, es, un, es una asquerosidad. Así que para eso, obviamente, hay que mejorarlo. Y por eso también me gusta la llegada de contes. Y al final se da. Y bueno, muy contento. Eh, hasta aquí el video. Para los que estén viendo el video. En el canal de postpartido y poco más. Si quieren ver más de lo que se habló, vengan al directo que estará aquí resubido en el canal. Cuídense y adiós. ¡Miau! Papuchos, los que están en el directo. Hola, mi amor. Sé que no les saludo a esa gente. Ya saben que no les saludo cuando hago el video eh, de, de. de. que se sube después como el postpartido, pero bueno. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Paz? A ver, gente, contentos o sea, estoy contento porque realmente que. Pintaba hoy complicado con el 2 a 1, pero no sé, lo que me gusta también mucho de este Milan es que estamos teniendo alma de equipo grande, o sea, de, de poder remontar o superar situaciones complicadas. Y eso lo estoy viendo sobre todo desde el partido contra el UNS, que por más que no lo vi, o sea, fue una remontada en los últimos minutos, lo cual pasa poco esta temporada, y últimamente está pasando mucho de que estamos remontando, y eso obviamente es clave porque siempre va a haber partidos que por diferentes motivos, pues te... Eh, se te compliquen y tú tengas que pues sacar un poquito la casta. La casta de jugador. De jugadores top. Y de equipo top. Y bueno, también me queda un poco más de sabor de boca al ver este Milan. Porque creo que tenemos un equipazo. Y que realmente tenemos una gran calidad. hombre por hombre. Y de recambio. Con la cantidad también de jugadores que faltan. Y aún así, no somos un equipo que se imponga, ¿sabes? O sea, eso es lo que me da mucho, mucho, mucho fastidio. Pero bueno, hay que saber aceptarlo. Es parte de tener un entrenador que no nos convence a, diría que, del 99% de la gente. Por lo cual, pues bueno, eh, no podemos hacer mucho más, gente, la verdad. No podemos hacer mucho más que tener paciencia. Voy a poner aquí el chat. Solo para Ian Root. Pipo, ¿qué te parece esto? Le hago al PSG por 180 millones Y compramos a Rodrigo por 90 No... Ya ahí digo que no porque no soy fan de Rodrigo O sea, me parece un buen jugador, ¿eh? Pero no me gusta Frosinone, Pipo No lo vi, pero Europa League nos vamos en ni a semis Ya veremos, ¿eh? Hoy justamente le eché un ojo al State de Reims Y tiene una racha buena también de, de victorias y de empates Por lo cual, bien, bien a ver, gente, yo también estoy un poco pensando más en la temporada que viene ¿eh? O sea, esta quiero que No sé, que, que el equipo O sea, es que, gente, yo hasta O sea, mi objetivo ahora mismo con el Milan Aparte de, ojalá, poder ganar la Europa League En esta temporada Es que el Inter no gane el Scudetto Así que mañana Espero que el Inter pierda o sea, Obviamente es lo que yo quiero que pase O sea, me da igual que la Juve gane un Scudetto más o menos O sea, es como el mismo concepto de El Madrid O sea, nunca nadie los va a alcanzar o sea, nos hagan creo que como cuántas. 12 o 11 o 13 escudetos. O sea, es algo que probablemente en nuestra vida veamos una remontada así. O sea, son, son demasiados. A menos que obviamente no se sé, quiebre la lluvia la eh, o algo por el estilo. Pero igual que el Milan sea capaz de ganar 15 escudetos, 20 escudetos seguidos, es, es muy, 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 muy complicado. Eh, igual que alguien pasa el Madrid. Por eso es que yo prefiero que el Inter... Eh, no, no lo gane, también porque tenemos para mí más rivalidad actualmente con el Inter que con la Juve. Y la verdad, que lo que ganan la Juve, me da igual. O sea, es como que para mí es una victoria si lo ganan la Juve. Como está puesta la cosa ahora mismo, que veo al Inter muy sólido. Y también porque no es un escueto más, es un escudeto de la segunda estrella. Y obviamente, pues está mejor que lo, lo ganemos antes que ellos. Y yo creo que nosotros lo vamos a ganar la temporada que viene. Muy probablemente, si ya Conte Y más con los fichajes que tienen pinta que vamos a hacer Por eso creo que si la Juve nos da la ayudita de que no ganen este Porque este se ve muy jodido eh, Realmente que lo veo como una gran victoria Conte va a traer a, ha a Hazard Prime y a William Prime Nah, no, bueno, Hazard ya está retirado <laughs> eh, Hola amigos espero que todo bien No confundamos, tenemos buen plantel Equipo no, falta para tener un gran equipo Saludos no comparto, Rudy Torres. No comparto para nada. O sea, porque según tú, para ti, el Inter o la Juve tiene mejor equipo. ¿O cuántos equipos tiene mejor plantel que el Milan? O sea, yo creo que no llegan a. Yo creo que no llegan a 10 equipos en el mundo mejores que el Milan a nivel de plantel. Pues es que nada más te tiro tres cosas. Tenemos el mejor lateral izquierdo del mundo. O sea, y eso es algo que nada más tiene el Milan. O sea, es algo único. Luego tenemos a, si quieres, el mejor portero eh, de la actualidad sin la presencia activa de Courtois. Con Courtois, top 2, top 3, para mí no es mejor en que Mañam. alison bueno, no, no lo sé, me puede hacer dudar. Eh, ya está fuera Neuer, que obviamente sí que es mejor. Por lo cual creo que también ya tenemos ahí otro top 1, top 2. Tenemos a Leao, que es el único que se puede comparar, no a nivel de calidad, pero a nivel de lo que genera con Mbappé y Vinicius. Y ya tenemos tres jugadores del de 11 que son eh, muy top. O sea, que son jugadores de más de 100 millones. Tomori, que lo quiere medio mundo. Tenemos a Benacer, que también es un grandísimo jugador. O sea, tenemos muchos jugadores que. O sea, no tienen otros equipos. Y en recambio, tenemos. El problema es que tenemos buenos jugadores pero no en todas las posiciones exactamente o sea tenemos como que puntos muy altos y puntos muy bajos pues tienes a Teo después tienes a un Calabria tienes a eh, a lo mejor una un deli ahora mismo que no es un jugador hiper top y luego tienes a un Giru o sea que por más que sea son jugadores que no tienen una o sea no es como que un estándar alto sino que tienes muchos altos y bajos y solamente creo que para mí se va a arreglar con Conte eh, porque seguramente... O sea, el 9 va a llegar, el lateral derecho va a llegar, algún 4 mediocampista, algún otro central, y ya tendremos un equipo en todas las líneas perfecto. O al menos de, de, de primer nivel, de nivel élite. Eh, tenemos mejor plantel, pero mediocampo de contención no tenemos. Eso es verdad. O sea, ese es el problema del Milan. Que le faltan o sea, jugadores muy precisos. Igual para mí lo es ven a para mí es un 5 de contención. Solo que es un, un jugador de estilo... Estilo pirlo. O sea, un jugador que no tiene ese perfil que corta balones, que roba. Sino es más de creación, de salida, de buen juego. O sea, es el típico 5 que tiene un equipo que quiere jugar bien. Como el de Barça con Busquets. Como el Valle cuando tenía Kimmich ahí. O sea, para mí... No se falta en el fútbol tener el cinco típicos destructores tipo Canté o, o Casemiro. Tienes que tener un jugador que sea medio completo, como por ejemplo un Rodri, que es el mejor en la, en la posición. mañana no está, no está atravesando un buen momento, es verdad, pero bueno, o sea, es, es Mike mañana O sea, es como Leao, o sea, Leado lleva sin marcar desde septiembre, pero es Leao. O sea, en un partido mañana, dígame cuánta gente va a escoger antes que mañana a Sommer o a. no sé, o a cualquier portero que me pongas que no sea Alison o alguno de estos, ¿sabes? Eh, y bueno, eh, gran partido también de Isma gente, otro que también siempre es su barco y que ojalá que ya no salga del 11. Eh, más bien creo que es para mí, es, como siempre lo he dicho, el más intocable de este Milan. Muy mal Loftus, no me gustó para nada. Este es el problema de Loftus, que es muy inconsistente y por eso para mí es un buen jugador de recambio, más no de 11 de Mila. Es una de las posiciones a mejorar. Para, para mí, la temporada que viene hay tres claros objetivos: que son eh, el lateral derecho, que es el más obvio y el más claro y el llamativo, exageradamente claro. Luego, o sea, en cuanto a prioridades, luego el 9. O sea, para mí, a ver, inclusive es más el 9 que el, el lateral derecho. A menos que Jovic siga en este nivel y se tome el puesto de titular y siga con este ritmo de goles. Pero si no, igual yo diría que es el lateral derecho, porque creo que para mí Calabria es el peor jugador del 11 del Milan. Obviamente con los centrales bien, o sea, sin Gabbia y sin Kayer en, en el equipo. Eh, por eso para mí lo primero que hay que hacer ahí es buscar uno. Para mí, el más imposible y el que de verdad tiene chances de llegar, a menos a mi consideración, es cancelo Por el cancelo queda libre del Barça, que no lo van a fichar porque no hay plata. Ya ha estado en media Europa en los últimos dos años. Y el tipo ya tiene una edad, pero es un crack. O sea, creo que en el Milan pega perfecto y más si vamos a jugar con línea de tres. Que su mejor, sus mayores problemas son en defensa, como, 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 como Teo. Son tipos con más perfil ofensivo. Por eso para mí es el más fácil. Son unos 30 millones, creo yo. Salario alto, pero bueno. Igual, si quieres a un frimpón, te van a pedir, no sé quién sabe, después que salga campeón de la Bundesliga el Leverkusen y Di Lorenzo también yo pensaba era una buena jugada pero claro yo no yo, yo, yo sabía que tenía como 29 años o sea está bastante grande así que ya el tema que es napolitano capitán del Napoli ya lo veo más imposible del carajo y aparte tiene una edad avanzada o sea ya tiene poco sentido prefiero ir por Cancelo que le da 10 vueltas a Di Lorenzo sabe cómo es la Serie A y aparte haría que los eh, de, los del Inter fumen porque es un ex-Inter. Así que la verdad sería top. Eh, o sea, es para mí la opción más top que hay. Y realista. O sea, yo creo que también Cancelo se puede adaptar a un salario medio bien del Milan. Por ejemplo, también porque van a haber varios salarios altos que se van a ir. Caldara, Florenzi, Kiayer, Girú, Origi. O sea, ya son gente como... en en neto, como unos 13-14. Y en el global, como unos más de 20 y pico. O sea, va a haber mucho sal 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 salario pesado que se va este año en el Milan. Giroud, creo que cobra como 4 o 5, algo así, o, o 3.5, no, no sé. Igual con este, el último contrato es un poquito más bajo que creo yo. Kyer también cobra mucho. Florencia y Caldar, o sea, son varios salarios que se van a ir. Origi que cobra 4. O sea, ¿ustedes creen que el Milan no puede pagarle 5 a Cancelo? O seguidos, o sea, es que me da igual que venga seguidos. Pero yo creo que ya. Ahí hay que dar el salto de nivel. El 9, creo que uno va a llegar muy bueno. Ya será Sigzek. Eh, Chesco Pero alguno llega 100%. O sea, yo ya hoy pongo la mano en el fuego por eso. Eh, y luego ya para mí Otros son objetivos de mediocampistas. Uno muy muy bueno. Gente, ¿saben qué me gusta a mí? A, a ver si lo conoces. Si el chat es un chat de culto. ¿Saben quién es? Eh, Gonzalo, ¿cómo coño se llamaba? <laughs> coño, se me ha olvidado el nombre. A ver, espérate, déjame buscarlo porque es que es el típico nombre. Eh, es el típico nombre portugués. A ver, era Goncalves. Sí, creo que era Goncalves. Sí, creo que era Gon es, creo, creo que es Gonzalo Goncalves. A ver. Yo, a ver, 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 Sí, Pedro con Pedro con Calves, mediocampista del Sporting de Lisboa, jugador gente, 30 partidos y es mediocampista, ¿eh? 11 goles, 9 asistencias. Pasada temporada, 51 partidos, 19 goles, 12 asistencias. Temporada anterior, 41, 15 goles, 10 asistencias. Temporada aún anterior, 23 goles, 4 asistencias. Gente, es una salvajada de jugadores. Juega también con Jokeres. Con Tiene muy buenos jugadores que me gustan el esporte el en Lisboa. Hulman, pero con Calves y Jokeres. Para mí sería el que yo iría a buscar. Y creo que, o sea, te pueden pedir mucho, pero creo que, o sea, no más de 50. Y para mí los vale ese. Eh. Ese es muy bueno. O sea, más bien no sé cómo sigue ahí, con los números que tiene y con lo bueno que es. Eh, y luego el central, que bueno, creo que está cantado que va a ser Buongiorno. Pero creo que es muy fácil encontrar un central. O sea, no lo veo complicado. Y más si lo vas a pagar como el Milan va a hacer. Una cosa es encontrar un Cha que te cuesta 5 millones, pero un central bueno o tal, lo consigues. Edad, 25 años. No, gente, chéquenlo, ¿eh? Obviamente, no, no sé cuántos de ustedes se vean la liga de, de Portugal, pero es God. O sea, ese es muy, muy bueno. Bueno, nada más, escuchen esas estadísticas que tiene siendo un y no lleva un, un año así, lleva 4 o 5. Eh... Juega más tirándose de las bandas. Claro, pero bueno, o sea, igual el Milan tampoco tiene que buscar un tipo destructor. O sea, para mí ya con Benacer, bien estamos bien. Nos, nos hace falta el recambio de Benacer. Eso sí, sí hace falta. O sea, un recambio puro. Pero bueno, eso ya lo veremos. Gente, ¿vamos con qué? Con las puntuaciones. Después sí hablamos de mercado y locura, gente. Que yo ya estoy en modo el Milan de conte. O sea, yo ya lo estoy oliendo, la verdad. Eh, ahí está. Ya vamos a cerrar el partido de hoy. Que sé que tenemos muchas ganas de también hablar de Mercadito y de cosas de futuro. Que nos, nos encanta hacer los Scouters. Pero bueno, obviamente... Vamos. Es más extremo Pipo. A ver, sí, lo sé. O sea, yo lo he visto. Pero, o sea, para mí que igual pueden... O sea, es un, es un fichaje que digo... O sea, no digo que es un jugador eh, destructor. O sea, como el chat pide. O sea, es un jugador para mí que se puede adaptar muy bien a este, a este, a este Milan. O sea, rollo Benacer, Reinders, Goncalves, ¿entiendes? Y más si vamos a jugar con línea de tres. Que eso al final te da mucha más posibilidad que los mediocampistas sean más ofensivos porque tienes tres centrales atrás. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Eh... Sí, sí, gente, lo de. Alessandro, lo de Calabria está claro. O sea, Calabria no puede pasar. O sea, hay tres nombres que no pueden pasar. De este verano en el Milan. Calabria. O, o al menos en el, en el, siendo importantes. Calabria, Pioli y Origi. Que son tres grandes pro, pro, problemas que tenemos. Origi, por lo que cuesta. Calabria, porque tenemos esa mentalidad mediocre. Y o sea, si queremos ser un equipo que pueda pelearle a quien sea. O sea yo, yo creo que sí. Si, es que lo que más me gusta de Conte es que yo sé que Conte no va a jugar con Calabria. O sea, lo va, o sea se, se lo va a medio decir a alguien y que bueno Conte, vamos a planificar la temporada ¿Tú crees que Calabria eh, está bien junto a Teo y se va a poner a reír, Conte? O sea, Conte le, va, le, le, le escupe en la cara a quien sea que le diga eso y le diga Sáquese 50 palos y vamos a por alguien eh, No sé, yo igual, que yo creo que casi que cualquier jugador que pueda venir de medio buen equipo es mejor que ...que Calabria... ...o sea, Calabria está bien de recambio... ...pero de titular gente ya no... ...o sea, en un Milan que quiere... ...aspirar a ser lo máximo posible... ...no... ...pues también hay muchas diferencias, o sea, gente... ...yo creo, el Milan tiene que ir a un, a un equipo como el Madrid... ...o como el sitio como el Bayern... ...que todos los jugadores son buenos... ...o sea, que no hay uno que tú digas, ese es malo... ...o ese es diferente al resto... ...o sea, tú ves, el 11 ...del Madrid son todos... ...de los mejores jugadores del de mundo... O del Barça, o de tal, o sea, son jugadores así. No jugadores que te complementen. Jugadores que complementan son en equipos que no están para pillar lo máximo. Vamos con las puntuaciones, gente, vamos a meter la, la intro. ¡Campioni! Porque Milano no es Milano. ¡Italia! Es Bienvenidos señores a las puntuaciones Milan 3, Fascinone 2 Antes de comenzar, estoy leyendo el chat y o sea, acabo de ver algo que hayan puesto eh, Ya conté que nos traiga a Baldanzi, Legendari Baldanzi acaba de fichar por la Roma <laughs> O sea, ¿estás borracho o qué? Eh, y, y uno me dice, pues estaba antes de hacer el video Criticando a Calabria, o que digo que hay que fichar uno ahí Para la temporada que viene Eh... Me dice que falta respeto a, a, a tu capitano, gente. O sea, entiendan que Rebić ha sido capitán de este Milan y Biglia y Bonucci. O sea, igual la cinta del Milan, gente, ha perdido mucho, mucho respeto y mucha jer jerarquía y mística. O sea, eso tiene que ser un tiempo que nada más la lleve gente acorde a su peso. Calabria lo vea simplemente por que tiene el tiempo que tiene en el equipo. Y yo prefiero capitanes buenos a capitanes carismáticos. Que aparte ni, ni lo es. O sea, porque aparte el líder del de, equipo es Giroud, es Kiayer o es Florenci. O sea, Florenci cuando entra le pone los dos huevos en la cara a, a, a Calabria y, y todo. Así que ni, ni siquiera a nivel carismático es el capitán del equipo en, en, en cuanto a cómo fue. Hasta el abuelo. Fue capitán. ¿En serio? Sí, puede ser. Creo que fue un, un amistoso. <laughs> eh, vente gente. Vamos. Lost to shit. 5. Bueno, hoy uy, justo dije lost to shit y sin querer decirlo, pero sí. Lost to shit. Hoy, la verdad, poco shit, poco mal. La verdad, hoy Lostus Me había empezado que lo iban a expulsar y ahí se nos iba a ir el partido. Eh, horrible. Horrible. No hizo nada bien. Todas las decisiones que se tomó de pases, de centros, de disparos, fueron erradas. Llegó muchas veces tarde. Y pues bueno, horrible. Poco más que decir. Ese es el problema de Lostus. Yo que es tampoco me, me emociono con Lostus. Porque Lostus es un Charanoblu. Un gran jugador inconsistente. Obviamente hablo de Charanoblu en el Mila. ¿Qué eh, ayer Un 6. Comenzó mal. O sea, Marian puse un tweet que lo veía borracho. O sea, entró borracho el partido. Pues como que una jugada que... Eh, que como que se barrió Y como que después le intentó dar con la cabeza Y después se separó En la contra, fue corriendo Y como que se volvió a resbalar Y, y, y se cayó y comenzó a rodar Y yo hermano, ¿qué está pasando? O sea, entró modo loco Después se fue recuperando, pero bueno, igual un 6 O sea, normalito eh, No ha jugado tampoco eh, Sportiello Romero se fue, y también Pederino ya no lo voy a quitar, que se quedan ahí los panas. Teo... Eh, gente, ayúdenme el chat, porque esto para mí también depende mucho de la puntuación de Teo. Pues estoy entre 6 y 7, pero en el chat que me digan, el centro del segundo gol, ¿quién lo tiró? Tengo la duda si fue Teo o fue Benacer. El centro del segundo gol, el gol que Gil la baja y la mete Gabia. ¿Quién lo hizo? Es lo único que no pude ver en el momento de las repeticiones. ¿Quién lo hizo? Chat, hable. Que llegue el que sabe la info. El que sabe la información. Eh... Nadie sabe. Nadie sabe, gente. Miren, están todos en bolas. Están todos en bolas. Fue Benacer, el del centro. Ahí está Germán, grande. Y aparte, miembro del canal. A ver si alguien más lo dice para estar seguro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fue Adeli. ¡Ojo! Ah no, fue Adli. No, Germán, el miembro de, 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 del canal me, me mintió. Fue Adri. Vale, vale, fue Adli. Vale. No fue de... No fue Teo ni Benacer. Yo pensaba que era... Fue Teo o Benacer, no sé por qué. Bueno, 6 para Teo. Partido no, normal para Teo. Bien. Ok. Sin más. Adri. Por ese centro le voy a dar un 7. La verdad, porque fue un buen centro y porque es una jugada directa de gol. Y en general, bueno, o sea, es que el problema de Adilis es que es muy inconsistente. O sea, como que no tiene partidos en una línea constante, sino que es mucho de hacer así. O sea, es como que hace dos buenas jugadas, te cagan una, ma otro mal pase, fuerza muchos pases que a veces no me gusta que los fuerce tantos. Pero bueno, igual le voy a dar el 7 porque. Porque. Ah, no, 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 Germán. Yo decía del de segundo gol, no del tercero. Del tercero sí fue, sí fue Benacer. Eh, vale, 7 para Adli. Bien, o sea, me... solo me da rabia que eh, fuerce pases y centros en jugadas que no pintan nada, pero el resto bien. Adli está en su prime. Ya, o sea, aparte, ¿quién lo diría que Adli fuera titular en el Milan de Piori? O sea, es una realidad alterna. O sea, que alguien nos diga esto hace un año y le fuésemos escupió en la cara. O sea, decíamos, bro, no te burles de mí. O sea, literalmente esto era imposible y está pasando porque literalmente, o sea, Adri lo ha agarrado a cachetadas hasta el punto de que ha entendido que es mejor que muchos de los jugadores del Milan que estaban ahí, como Povega o Kronich. Eh... Seguimos. está también está afuera. Florenci. Me encantó un 6, o sea, gente, entró a hacer tiempo y lo hizo perfecto. O sea, es que gente, Florenzi le da un paseo a Calabria exagerado. O sea, es el típico jugador con mística. O sea, es jugador que tiene, que ha, que ha estado, a lo mejor no lo está ahora mismo por su físico y por la edad, pero que ha estado en el máximo nivel. Y lo demostró con la, con la Roma en la Champions, con el PSG. Con, o sea, es un tipo que está en ese nivel. Un tipo que entiende y que. Juega como un jugador de élite. O sea, la, la forma en que hizo tiempo, cada pase bien medido, su posicionamiento, top. Y aparte me causó mucha gracia porque. Eh, porque la última jugada, o sea, el tiro un centro para que le rebote al otro y hacer más tiempo. Y al final, o sea, fue un rebote claro. Y el árbitro pita que fue fuera de Florencia Y Florenzi ¡Y no, eh! No sé qué. Yo es que me da mucha risa cuando el puto Florenzi se caga en sus muertos y comienza a insultar a la gente. Porque es súper expresivo y me da mucha risa. Eh, Benacer, gente. Uf. Uf. Por favor, es que Dios. Es que el, el Isma. O sea, lo que más me gusta de Isma es que, aparte de los fans del Milan, o sea, nadie le importa a Benacer. Y eso me encanta porque, o sea, es un jugador que está para cualquier equipo del mundo. Solo que. No tiene como prensa, tampoco es muy llamativo, tampoco hace goles, por lo cual o sea, como que no no trasciende más allá del Milan y de su selección y a lo mejor algún eh, fan de culto de la serie A, pero es un absoluto crack. Entonces el tipo entra, te manda al equipo, te ordena a Jovic, a Giroud, los ordena a todos, te da una cierta base en la forma de que el equipo juega, de cómo se mueve. De los pases que da, tira el centro para el tercer gol, recuperaba balones complicados, sale de jugadas complicadas, es sutil, tiene buen pase filtrado, crack, 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 y ojalá que ya haya vuelto y que no vuelva a salir de este Milan, porque realmente que es un jugador que marca diferencias demasiado. O sea, yo veo a un Milan con él y un Milan sin él. O sea, para mí me encanta Reinders, pero ven a hacerle a, a, a nivel de calidad. Inteligencia futbolística le pasa 50 veces por encima a, a Reinders y a cualquiera del equipo. Más bien en cuanto a inteligencia en el fútbol, lo veo top junto a Giroud y a Pulisic. O sea, me, me parecen los más inteligentes. A lo mejor también Florenzi, pero creo que los otros tres más que él en cuanto a jugar fútbol. So, yo creo que, por ejemplo, para mí la inteligencia en el fútbol es la que tenía en su día. O tiene todavía, porque a un lado tiene Busquets o Xavi. El típico que con un movimiento, una finta, con un pase, te quiebra todo el juego del de rival a nivel defensivo y te hace más que un tipo que se hace 55, ru ruletas y tacos. O sea, son jugadores que con una jugada simple te hacen algo que otro con 10 cosas complicadas no hace. Y que sabe también cuándo hacer tiempo. O sea, hoy uno jugador de Benacer. Que pudimos continuar atacando. Y en vez de atacar, Benacer fue correcto, pasa atrás. Controlamos el balón. Que no es momento de buscar goles y de, de arriesgar cuando eh, estás ganando un partido en el 93. Eh, a ver, claro, para dar centro de calidad, claro, Enrique le, le pide goles a Benacer. Yo es que no, no le pido goles. A mí me da igual, gente, que un jugador del el perfil de Benacer haga goles o no. O sea, para hacer el gol está el 9, el que entra de recambio del 9, como Jovic, el extremo, los otros dos interiores. Para, para mí el 5 tiene que hacer el cargado de que, de, de que el equipo juegue bien, como Busquets. O sea, ¿Quién es el mejor 5 de la historia del fútbol? B Busquets. ¿Y cuántos goles hacía Busquets por temporada? O sea, el que entiende de fútbol y que sabe lo importante que es eso para el resto de las jugadas, sabe que el 5, con que haga bien su trabajo, hace la diferencia. Porque si no, nos pasa lo que nos ha pasado todo este año sin vencer, que hemos sido un desastre. Eh, y como ya dije, también para mí no, no tiene culpa en ese segundo gol, porque es una marca que no es suya y el que intenta él, y él es el que intenta recuperar ese error. Y obviamente no es culpa de él. O sea, es como que en una contra esté leado de defendiendo a un jugador. Eh, uno contra uno, o sea, no es culpa del leao Que quede en ese, en, ese, en ese tipo de jugada O sea, es culpa del que no estaba ahí Que le corresponde estar ahí eh, Calabria, un 6 Partido correcto mm, Sin más, la verdad, no mucho más comentable o sea, es que El tema es que, 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 que Calabria O sea, el problema de Calabria es que Es como que una forma de, o, de opinar sobre él De forma mediocre Pues es como que, si juega mal Horrible, 5 Si no hace cagadas, es que ya Ha jugado bien y si ya hace un gol es bueno, Calabria a 10. O sea, es como que. No. O sea, los estándares para opiniones de Calabria son muy bajos. Es como que a lo mejor Teo hace un partido de los mejores de Calabria y es un partido para Teo no, normal. Y no, no es justo. Me gusta mucho como jugador, como Milinko Visavich, que tuvo una trayectoria en la Lazio. Y lo malo es que está en otra liga. Eh, Alessandro, no sé. O sea, estás hablando, no sé si eres nuevo en el canal, pero estás hablando con el mayor excitado con Milinkovic-Savic y, y la gente del canal lo sabe muy bien que literalmente lo pongo en todos los tops eh, o 11 del Milan pero bueno ojalá que le dé como hacer un Henderson volver a Italia solo que el tipo está enamorado del Lazio entonces no sé si sea posible pero yo, yo, yo creo que sí eh. solo que el Milan o sea yo creo que Conte yo, yo, o sea a ver yo no o sea, si fuera joda no confío en que Milinkovic pueda venir al Milan más en la vida pero eh, si hay una posibilidad, creo que con Conte es esa posibilidad. O al menos muy muy remota. Porque es un tipo que es muy estilo Conte. Pero igualmente, o sea, nada más si se da la posibilidad de que el jugador quiera volver a Italia, ¿sabes? Y obviamente no va a ganar lo que gana ya. Pero es algo obvio. Solo que es un, es un mercado bueno para el tema salarios porque van a salir muchos. O sea, va, van, vamos a salir de muchos salarios altos. Y al final va a quedar muchos jugadores. O sea, gente, es que literalmente se van a ir todos los viejos del de equipo. Giroud, Florenzi, Kiayer. O sea que ya ahí va a quedar mucho promedio bajo. Y los que más van a ganar son eh, Teo, Mañán, Leao y algunos que otros más y ya está, eh. Que esté por encima de los 3 millones. Chuku, está en Arabia. Bueno, en. No sé dónde está. Con Nigeria. Leao 8, buen partido de Rafa, muy buen partido de Rafa, de, de los mejores que le he visto de forma reciente. Eh, eh, la verdad que creo que es un jugador que yo lo veo gente como Mbappé. O sea, yo creo que la diferencia entre Leao y Mbappé es que Mbappé tiene mucha mejor definición y es un jugador con la mentalidad correcta o, o, o con, la mitad, con la mentalidad de crack. O sea, de Cristiano y de Messi. Eh, Leao es un jugador como... No sé, como, como Neymar. O sea, para mí Leao es un Neymar y Mbappé es un Cristiano. O sea, son jugadores que tienen para mí una calidad y un físico muy similar. Muy buena técnica, muy buen físico tal. Pero uno tiene la mentalidad de que hasta que no hace tres goles no se va tranquilo a dormir. Y el otro, de que si hace un TikTok o tal, pues ya le va bien. O si ya hace un gol. Y eso obviamente es el problema de Leao. Por eso yo también creo que Leao ya. O sea, yo ya, yo ya un poco he perdido la esperanza en ver a Leao eh, en el nivel de Mbappé algún día. O ver, verlo balón de oro. O sea, creo que nada más en un año que el Milan gane la Champions o algo así. Pero, o sea, Leao. Creo que igual son de los que no cambian. O sea, y me doy cuenta no con él, sino con ver cómo es cómo es Cristiano, cómo es, es Mbappé, cómo es Neymar. O sea, yo animar que sí sigue siendo el mismo de siempre, Cristiano sigue sí, siendo el mismo de siempre, el típico que se cuida hasta el aire que respira y Leao es Leao, o sea, Leao es como es, yo creo que no puedes cambiar la forma de ser una, de una persona. Y por eso creo que lo mejor de Leao es lo que vemos o lo que ya hemos visto, o sea, no sé si Leao pueda Algún día eh, lo, es, explotar su máximo potencial. Ese es el problema de Leao. Ojalá Leao fuera la mitad de Neymar. A ver, también lo estamos comparando contra uno de los mejores jugadores también de, de, de su época. Pero para mí que, por ejemplo, Mbappé ya ha hecho más que Neymar. O va a quedar más en la historia que Neymar. Y Leado está a, a una champion. Y bueno, igual está mucho más joven Leao, O sea, le falta mucho más por jugar. Pero está a una champion. Y cuidado con el equipo de Portugal, el próximo mundial. Y también se lo pasa por encima. Obviamente, Neymar, o sea, para mí lo de, lo de, lo de, lo de PSG fue nulo. Eh, lo de Santos estuvo increíble, pero en. en otra liga que no fue de Europa. Y en el Barça fue increíble, pero duró cuatro años. O sea, mmm, depende de lo que haga el o no en su vida o en su carrera, puede superarlo. Pero bueno, igual obviamente hay que ver. O sea, obviamente hablo en, 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 en como, como carrera. A lo mejor como ni, es como a nivel visual, obviamente Neymar es mucho más increíble. Bueno, depende, ¿eh? también depende del tipo de jugador que, que te gusta. Pues si te gusta la explosividad tipo cristiano, le es más eso. Si te gusta más el fútbol bonito, Maradona, si sí es más Neymar. Tomori no está todavía, tampoco Calulu, nueve para Oliviero. O sea, gente, Oliviero Oliviero eh, Stop. O sea, Oliviero es mi caballo eterno. O sea, siempre, siempre en su. en, en, en la Olineta. O en la giruneta, o sea, me da igual que la, 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 la edad que tenga, me gusta desde el día uno y me va a gustar como jugador hasta el último día y hasta cuando jueguen los partidos de retirado. O sea, yo los jugadores que, aparte de ser buenos y tener un físico muy bueno para el fútbol, son inteligentes en el fútbol, o sea, ya es increíble. O sea, Giru, gente, hoy hace un montón de jugadas súper inteligentes que varias no se las entienden sus compañeros o no se dan cuenta a tiempo. Hubo también una jugada muy parecida a Ocafor. Que si Okafor no fuese entendido, era gol. Porque Giro le pone un pase perfecto también de cabeza. Solo que bueno. Eh, no sé, es como. Con, con Giro es como que raro. O sea, siento que aún no es el momento de que se retire, o sí. O sea, para mí aún le queda tiempo, gente. Te estás jugando 90 minutos cada una, una semana, ¿eh? O menos. O sea, yo creo que, que, que no para ser el delantero titular del Milan que viene. Pero creo que como recambio, gente, es un lujazo, ¿eh? O sea, imaginen Circe eh, titular o Chesco o, o el que llegue y en el 70 te entra Girú y a lo mejor si tienes que remontar o el típico últimos 10 minutos a meter pelotazo. O sea, un Girú en ese tipo de situación, gente, te cae increíble. Eh. Eh, top, top jugador, gente. Cruz ya también se fue. Mañana, hoy se queda pagando, un 5. Bien, el penalti casi llega, pero fue un penalti muy bien tirado por Zule Y el segundo gol se lo come, gente. La verdad. Eh, Pobega, no sabemos ni dónde está, la verdad. O sea, creo que está desaparecido de la faz de la tierra. ¡Ojo! Se ha calentado y ha regresado. Porque también creo que desde que estoy aquí otra vez en Milano no lo, no lo haya visto en el chat. Ha regresado y con todo el jeque, gente. Aplausos. El jeque, el jeque. El jeque, como los que vienen, ¿eh? o sea, ya estamos entrando en modo jeque. El jeque se va a hacer canon. No será más el jeque del Milan, nuestro amigo Ismael. O, como pone en su nickname aquí, eh, la tía Mai. Eh, ahora van a ser los jeques de Milan de verdad, si todo va bien. Así que jeques, 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 jeques. Opa, y aparte de jeques, ha llegado un extranjero al chat. Que está hablando? ¿En qué idioma está hablando, gente? Bormor, Milán. Buno Supech, Jovic 15, Okafor 17, Neverski Asakol, Kod Mamboli, Mashibi, Buni, Clor, Bise Trusejus. Babor Milán. my friend, where are you from? Where are you from? Are you from. Sech I don't know. You are from Serbia. Are you Serbian? You are supporter of Jovic I love Serbia I love Serbia Milinkovic my god and Novak Djokovic really good greetings from Italy and see you soon <laughs> eh, ahí está gente me, me, me encanta cuando, cuando llegue extranjero eh, eh, extranjero al canal eh, bueno grande obviamente más gente Aplausos por más y un poquito de menito de Croata hey sí. ¡Sí! ¡Eh! Sí. No, no le tocó la solución a Papayuich. Jódete, Papayuich. Jódete. No, mira, no te saco el dedo porque no, no, se puede. Pero mira, toma, 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 toma. Mira, te lo saco. Toma, 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 Papayuich, toma. Jódete. Jódete, cabrón. Eh, bueno, grande, Mike, gente. Grande por las de Mike como siempre, me gracias por apoyar el canal. Y lo sabes. Y bueno, también aprovecho para hacerle spam, gente. si a hay, también en Twitch, que hace directitos. Apóyenlo ahí al padre eh, de, del canal. Barbour dice, van a ser número uno. Ah, Benacer. a ser. Pero bar, Barbou, where you from, my friend? Where you from? Gente, es que habla muy raro, eh. O sea, ¿qué idioma es ese? He's from Poland. ¿Es polaco? No, gente, eso no es polaco, eh. O sea, créanme que lo que mejor se, se me da en la vida es el Milan y los idiomas. Y ese idioma no lo, no lo, no lo, lo reconozco para nada, eh. Ni idea, la verdad. Ni idea. Pero bueno, grande más, gente. Qué grande más. Ahí está. Que ahí van a seguir las lecciones un rato. Un rato? O sea, a lo mejor hacemos tiempo poquito hasta que se salgan todas. Y después seguimos el directo. Pues si no, pues bueno, va a ser una hasta que hasta que esté ahí. Está con el traductor abierto. <laughs> eh, den like al vivo por el congolés. <laughs> grande Ramiro, grande Ramiro, coño, ahí. Apoyando en canal. Grande Ramiro. Den like, eh. Den like, eh. Den like. Que aparecemos 130, 130 y pico y hay nada más 70 likes. Eh, bueno, seguimos, gente. Mm, Power Rangers. Aparte, Mai tira las subs y no habla. que silencioso. que con bajo perfil, en plan... Te, es el típico que te pasa el paquete de dinero entre las sombras. <laughs> en, un, en, en un callejón vacío. <laughs> eh, vale, Reinders, un 6. Partido normalito. Poco que comentar sobre Reinders. Normal. Como lo de Teo, como, como lo de Kyers. O sea, partido... Ok. Ok. No, no fue ni bien ni mal. Eh, en el partido. Me espero más de Render igual. Eh, pero bueno. Ya sé que jugando tampoco tan, a, tan atrás. Eh, es una fase diferente de él. Eh, Okafor. Lo ha dado un 5. No me gustó. O sea, me gustó sus ganas. Como siempre que entra. Pero estuvo poco acertado. Hubo un 1 un, uno contra 1 uno que lo hizo mal. Hubo un 1 contra 1 que se le fue larga. Hubo un 1 contra 1. Perdón. Hubo una... Asistencia hermosa de Yu de Cabeza que no entendió. Y esperaba un poco más de él, la verdad. Así que un 5. Porque soy muy exigente con. Noah, porque sé lo, lo bueno que es y lo, lo que nos puede dar. Eh, Pipo, saludos desde República Dominicana, Bu. Viva Semila. Solo para Starling. Gente, espero verlos, ir a ver pronto a los de República Dominicana. Que estaba. a punto de ir y a hacer escala en, en Punta Cana cuando fui a Venezuela. Pero bueno, ya. A lo mejor voy cuando sea el mundial. An antes del mundial. O después. Bueno, no. Antes, porque después va a ser horrible ahí. Pues vos hecho mierda. Pero antes, a lo mejor sí. Y nos vemos ahí, por favor, ahí en la, en la, en, en la playa. Yo, eh, Vicente. Siete. Bueno, ocho, perdón. Entra, marca. Diez, diez minutos para hacer gol. Diez minutos porque le sobraron nueve. O sea, gol de Yo, gente. Muy, 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 muy criticado y funado. Y miren, ahí lo tienen, bien pancho, con sus 7 goles. Tranquilito. Ya he hablado de él, así que tampoco me voy a dar la chapa otra vez. Hermano, pero pensaba que había dejado la, la, la música ¿no? encendida. Puli, un 6. Un 6 más tirando a 6 menos que a 6 más. Porque hoy hubo varias jugadas que para mí erró. La decisión, o sea, es como que hacía el comienzo de la jugada bien y al final mal. Eh, pero bueno, eh, pasa, o sea, no puede ser siempre nuestro héroe. Y ahí está, también aparte se suscribe eh, Mai. Ah, bueno, el mensaje no se lee de mierda. Bueno, se los leo. Grande Mai, miembro desde 39 meses. Bueno, gente, ¿qué trabajo tendrá Mai? ¿Cuántos Lamborghinis tendrá? Adivine en el chat. Eh, Pipo, crees que Conte quiera Leao con lo poco que queda a la defensa eh, o a la presión a la ofensiva? Y creo que tal vez este mercado de, de verano lo venderán. Eh, sí, May. Yo más o menos comparto tu opinión. Si has visto los, los videos que he hecho últimamente, o sea, para mí sí si ya Conte lo venden al Leao. Solo tengo la posibilidad de que haga un hazard de que lo adapte. Porque Hazard lo adaptó. Y jugó en el Chelsea con un 4, o sea, con un 3-4-2. Perdón, con un 3-4-3. O sea, tres centrales, dos carrileros, dos mediocampistas muy defensivos, que creo que eran eh, Kanté y Matic. o eran Kanté y, Kanté y otro. Eh, y luego jugaban, creo que William Hazard y y Giroud era. Así que, bueno, no sé si será Giru no me acuerdo cuál, cuál era el 9. El punto es que esa Hazard jugaba como extremo en un 4, en, en un 3, 4 3 Así que a lo mejor. Eh, lo que ha mandado un nuevo sol con 90 para que el Milan pueda fichar. ¡Grande Kevin! ¡Grande Kevin de Perú! ¿no? O sea, son Spend de, de pesos o de no sé de dónde es la moneda, pero bueno, grande Kevin, le doy un like ahí a tu superchat. Primer superchat. Grande Kevin. Eh, mucho, muchas gracias por el apoyo aquí, gente. Tanto a Mike como a Kevin. A todos también los que no tienen eh, superchat o mi mesía se les quiere y se les da los atrás en la cola. Eh, grande el barbur. Sonos bor. Sonos, bo, Servo. Eh, ah, ok. Oh, bro. El, el, eh, el, el extranjero es de Serbia. Gente, que alguien saque el traductor y le diga: Gracias, pana. Un saludo. <laughs> eh, I will say you in English. Thank you so much, Barbara, for being here. We like. ¡Gol de Circe! Mi niño. No, bro. Van a pedir 100 millones. No. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No pidan 100 millones, por Circe. No, no piden 100 millones por Circe Es que lo, lo, lo van a hacer estos cabrones. A ver, en verdad fue hizo gol. Ahora cuando acabe el directo me vuelve el partido. ¿Fue el gol de Circe? A ver. ¿No han puesto una publicidad en la publicación de mierda. Sí, gente, gol de Circe. Gol de Circe. Mírenlo. Joshua de Circe Ay Dios mío, es que es muy bueno, gente. Es que es muy bueno. El que sabe de fútbol lo sabe, gente. Que, que, que no marca, que no marca. Mira, ya, ya, está, ya está marcando cada partido. ¿Y a qué más quiere? Ahora va, va a valer 100 millones, mierda. Era mejor que no marcara. O, o pocos goles, pero está marcando todos los partidos. Ve, esto ya se va a ir la mierda. Bueno, gente, despídanse. Chesco, eh, te esperamos. Seguimos, gente, para hacer las puntuaciones. Eh, Musa, 6. Entró bien, hizo tiempo. Bien Musa. A lo que sí. Me recordó a que sí en ese momento. Yoli. Bueno, ujo, se, se me, me veía Gabia 9 para Gabia, top, top, top. O sea, ha vuelto, como ya he dicho antes, desde el Villarreal de modo God. Y, o sea, gente, increíble. O sea, increíble, increíble, increíble. Gabia está en un nivelazo. Eh, gol, partido perfecto. Aparte de una vez que se lo lleva de La verdad que contento de que tenga más partidos para seguir demostrando. Y si cuando vuelva. Eh, y si cuando vuelva Tomori Ocha. Me está en este nivel. Cuidado, eh. Aparte, de italiano de la, de, la, de la primavera. Nunca pensé ver a un Gabia tan bueno. Y le voy a dar la oportunidad de que me sorprenda, la verdad. En mi corazón. Y Pioli. Eh, bien, porque metió a Jovic. Y ya. No me quiero meter en polémicas. Gente. Estas fueron las mutaciones, dejen un like y me voy a continuar el directo. Y los que también el video se les quiere, pero te esperaba que ir en directo y no estabas, así que en el próximo espero que estés, ¿eh? Por lo cual, cuídense. Y aparte no tuviste la, la increíble sensación de ver a un serbio en el Milan. O sea, perdón, en el chat. O sea, te lo, te lo has perdido, eh. Para que en el próximo directo estés y tal vez estará un húngaro. ¿Quién lo sabe? Cuídense, papuchos, y adiós. Vale, gente, ya acabé también el directo, perdón, el, el video. Y bueno, ya nos quedamos los fieles, los que estamos en el directo. Gente, gol de Cirse? no A ver. Ay, gente, me lo perdí. Me lo, me, lo, me lo perdí por cumplir con los papuchos aquí en el canal. Me lo perdí, gente. Me lo perdí el fútbol de Zirsek. Gente, es que este Zirsek, este, cabrón, gente, me hueve loco. O sea, no llega al punto de Milinko y Savage, pero uf, me gusta y mucho como jugador. O sea, es como una sesión estilo Tonali. Un poco menos porque Sandro es fan del Milan y eso. O sea, lo, lo era ya, era de Brescia, tal, era de Italia. Pero si dice gente holandés, aparte flow, flow así, flow gangsta, es muy un Milan. Partizan Milan Brothers. My friend. Fratelli, brothers, hermanos. Eh, y bueno eh, ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Eh, vale, ya acabamos las puntuaciones Ya acabamos el pospartido Nos quedamos un ratito más hablando Hasta el me medio tiempo de del Sassuolo-Boloña Y después me voy ¿O quieren que ya me vaya de una y, y nos vemos a la mierda? A ver Vale, ya se subido esto Perfecto, perfecto O sea, está creo que en el 25, ¿no? O sea, quiero ver si sale un rato Pero... Aparte porque es un buen partido, ¿eh? esa es Boloña Sasuelo. Hizo el gol Torsbet para el Sasuelo. Está jugando bien, ¿eh? ya lleva cuatro goles. Eh... Ah, no juega está creo que le he suenado. Ojo, el Sasuelo fichaba a Doik. Mierda, fichajazo, ¿eh? eh. ¿Y qué más? ¡Ojo! Ganó 5-0 el Aston Villa aquí. Dios. Oli Watkins. Y gol de, también de Tielemans. Puto Tielemans, eh. Tuvo que haber venido. Buah, está volando o Oli Watkins, eh. También ganó el Barça, 3 a 1, buena expulsión. Otro gol de Víctor Roque, opa. Está en fuego, eh. Y después lo expulsaron. ¡No! Se fumó un porrazo. Y también está jugando el Girona de Jan Herrera. A ver si también pueden ganar. Y seguir ahí peleando. ¡Uy! También ganó. Costa de Marfil, ¿eh? En el tiempo extra. Guau, gol en el 90, Dios. Quedará más. Vive el fútbol, gente. Qué divertido es el fútbol. Qué divertido es el fútbol, por favor. Y la Europa League, cuando pipo, eh, creo que ya falta poco, ¿no? Creo que ya... A ver, voy a chequearlo. Creo que ya jugamos después el Napoli, ¿eh? Diría yo. O sea, la semana que viene. O sea, no esta, sino la otra. O sea, sí, exacto. En dos semanas, claro. A ver, voy a chequearlo igualmente. Voy a decirles también el calendario que tenemos: eh, Tenemos Napoli, está de Reigns en, en casa, el 15, Monza fuera de casa, Reigns fuera de casa, y luego cerramos el mes con el Atalanta en casa. Es, es, es un buen mes porque los partidos complicados los tenemos en casa. Y afuera hemos tenido ya al Francinone y al Monza. Así que está bien, la verdad. Marzo es un poco más tranquilo Tenemos Lazio, Empoli, Verona, Fiorentina Y abril tenemos Inter y Juve seguido eh. Locura eh. Ahí seguramente que vamos a decidir la serie El cierre en mayo es muy chill tres en casa, Genoa, callar y Sanitana Y afuera con el Torino El cierre va a ser tranquilo El, el, el mes de abril va a ser locura eh. Sassuolo fuera, Inter y Juve fuera Puf. Ahí vamos a hacer el momento de o meternos a la pelea o ya estaremos muy fuera. Pero a lo mejor seremos los jueces de la, de la, de la pelea. Si hace falta, le ganamos al Inter y nos dejamos ganar contra la Juventus. <laughs> hacer el boicot, gente. Ha sido un placer nos vemos más tarde en el video de noticias nada gran victoria gran directo gracias a gente por eh, apoyo, el apoyo el apoyo del canal también a el chico Perú me dio su nombre David creo que era y nada gente cuídense para muchos viva Jovic viva el de Olivelli